Les saludo nuevamente. Voy a hacer simplemente pues un breve recuento de lo que esperamos tener o hacer o que deberemos hacer para el tema de lo que es el capítulo 3, que ya es precisamente la aplicación del modelo costo, volumen, utilidad, que es un modelo muy sencillo, pero que es, valga la reiteración, que es bastante útil si es que lo sabemos manejar y si es que las empresas en este caso logran, digamos, asimilar cómo funciona esta herramienta. Y desde luego es una herramienta que va acompañada de otras, o que va, digamos, correlacionado con otras estrategias de uso de herramientas administrativas financieras. En fin, bueno, pues nuestro proyecto, que es para los participantes de contabilidad y auditoría, iniciamos con este tema, que es el análisis de las herramientas administrativas financieras para toma de decisiones a corto plazo y su aplicación en la empresa de producción tal de la ciudad tal en el año 2014. Bueno, es muy importante que acotemos que se trata de empresas de producción. Por tanto, cuando nosotros nos referimos a modelos financieros o de resultados, en este caso, que es lo más apropiado por la herramienta que estamos utilizando, siempre debemos de tener presente que se trata de empresas de producción. Por tanto, eso implica que existe un costo variable que está integrado por costos de mano de obra, costos de materias primas, gastos indirectos, etcétera. No, eso es lo que podemos acotar por ahora. Bien, pues yo voy a pasar rápidamente al donde nos quedamos la vez anterior. Y desde luego, si es que tienen alguna pregunta de lo anterior, en su momento lo podemos contestar. No nos preocupemos por eso. Pero en esta parte de aquí, que fue donde nos quedamos y que es donde me gustaría que empezáramos, el capítulo 3, ¿no? Entendemos que en el capítulo 1 y 2, bueno, pues muchos de ustedes ya han estado trabajando, han estado enviando sus avances, etcétera. Estamos con la expectativa ahora de que los que tenemos la responsabilidad de revisar sus avances, nos demos el espacio de tiempo a hacerlo y hacerlo, digamos, en una forma pues muy profesional. Eso implica que necesitamos tener un poco de paciencia para que la revisión pueda ser apropiada, adecuada y las podemos realimentar adecuadamente. Pero mientras tanto podemos continuar, o sea, mientras que me resuelven lo del capítulo 1 y 2, creo que podemos continuar haciendo o desarrollando los modelos. Básicamente se trata aquí de modelos para que podamos desarrollar estos cuatro puntitos que son los que se requieren en el capítulo número 3. Bueno, pues en el capítulo 3, en el punto 3.1, cuando hablamos del análisis de la rentabilidad de los productos, lo que hacemos es identificar y medir las variables que convergen en el costo del o los productos, su precio de venta y como consecuencia la contribución marginal. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Y verán que no es nada complejo, es simplemente que si nosotros ya estamos interviniendo en una empresa, y ya hemos determinado anteriormente en el capítulo 2 lo que es la estructura de costos que lleva esta empresa, entonces esto nos debe de resultar sencillo. Medir las variables que convergen en el costo o el costo de los productos, es decir, cuál es su costo de materia prima, cuáles son sus costos de mano de obra, cuáles son sus gastos indirectos. Y si eso ya tenemos determinado, entonces podemos establecer cuál es la contribución marginal que ahora, en este momento, a partir de su intervención, está generando, digamos, ese producto o esa línea de productos en la empresa. ¿A qué le llamamos contribución marginal? Bueno, pues aquí es algo interesante que debemos de aclarar desde ahora. Antes de eso, bueno, la nota que tenemos ahí que dice, ¿qué es lo que debo de qué se trata, no este tema del 3.1? Bueno, pues es un proceso descriptivo numérico apoyado en modelos, tablas, esquemas gráficas. Es decir, propiamente en este capítulo 3.1 nos referimos, o lo que debemos de aportar, ¿no? O sea, lo que debemos de ilustrar en el desarrollo, pues es precisamente esto, describir, ¿no? Conceptualmente y numéricamente lo que estamos encontrando, lo que está ocurriendo, pero desde luego apoyado en diversas de figuras, ¿no? Que básicamente les vamos a llamar modelos, que son modelos que
En lo práctico tendríamos que hacerlo, alguien lo puede hacer de la manera que quiera, pero en lo práctico tendríamos que hacerlos en hojas de cálculo electrónico, porque eso nos permite, digamos, una versatilidad para manejar los datos, los números, fórmulas, etcétera. Y de esa manera, pues tenemos que, digamos, ir fundamentando o soportando lo que vamos aportando al trabajo en modelos numéricos y gráficos. Bueno, en este punto 3.1, esta tabla que ustedes ven ahí no es precisamente, digamos, la tabla que o una tabla que deberíamos de aportar. Sin embargo, esto porque es algo que sí debemos de tomar en cuenta y que quisiera que estemos seguros de que no hemos hecho las cosas de otra manera. Miren, en la parte izquierda, digamos, tenemos un modelo de estado de resultados que es un modelo tradicional, donde iniciamos con las ventas, a eso le quitamos los costos de ventas y eso nos queda una utilidad bruta. Esto es muy propio de las empresas comerciales. O sea, para las empresas comerciales su costo de venta siempre va a ser el costo de adquisición de los productos. Pero para las empresas de producción no. Para las empresas de producción debemos de tener cuidado. Siguiendo con el lado izquierdo, después de la utilidad bruta, debiésemos de restar los gastos de venta y de administración para llegar a la utilidad de operación, etc. Ese es un modelo muy general. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿En dónde debemos de poner atención? Por eso he puesto el modelo de contribución marginal, que es el que está del lado derecho. Noten ustedes que las ventas son las mismas, es un ejemplo inventado desde luego, pero el costo de ventas ya es distinto al del lado izquierdo. ¿Por qué es distinto? Porque lo que hemos hecho es que esos costos de producción y venta que tienen las empresas manufactureras, tenemos que separarlos en costos variables y en costos fijos. Voy a poner el ejemplo más puntual. Por ejemplo, el tema de quizás de la depreciación del edificio, ¿no? Es un costo fijo, pero definitivamente si es el edificio donde se están llevando a cabo el desarrollo de la producción, bueno, pues uno propiamente diría que se trata de costos variables de producción. Mejor dicho, que se trata de costos de producción, pero que no son variables, que son fijos. Por tanto, cuando nosotros los vamos a reflejar aquí en este modelo, del modelo de contribución marginal, lo que tendríamos que hacer es separarlos. ¿Y por qué tenemos que separarlos? Porque si no lo hacemos así, entonces nuestro modelo de costo, volumen, utilidad no resulta, no funciona. Y noten ustedes qué es lo que tenemos ahí diferente. Las ventas es lo mismo. El costo de venta es diferente porque en el modelo de la izquierda dice 4.000 y en la derecha dice 3.000. Por lo tanto, el siguiente resultado, que es la utilidad bruta en el lado izquierdo de 6.000, lo contrástenlo con el del lado derecho, donde no dice utilidad bruta, dice margen de contribución. O sea, con cuánto contribuyen, digamos, las ventas menos los costos que son variables totalmente a todos los demás costos que se consideran fijos. Ahí distinguimos la misma diferencia que tenemos en el costo de ventas. Es la misma que tenemos en el siguiente renglón de utilidad bruta, margen de contribución, solo que a la inversa. Y obviamente, posterior a ello, ponemos gastos de producción 1.000, gastos fijos de producción. Entonces, ese es algo, digamos, es un elemento que no debemos de perder de vista si, insisto, cuando ustedes ya desarrollaron lo que es la estructura de costos en el capítulo 2, eso debimos haber tenido cuidado. Y también insisto en que no se trata de que yo ponga una tabla como esta, es solamente para ejemplificar a qué me refiero con estructuras de costos y a qué me refiero cuando hablamos de margen de contribución, a diferencia de hablar de utilidad bruta. Margen de contribución es puramente descontar a los ingresos o al precio de venta de un producto el costo que es estrictamente variable, ¿sí? Estrictamente variable. También vamos a encontrar que generalmente, verán, generalmente esa división de este tipo de costos complicados generalmente vienen, bueno, no generalmente, de hecho va a ser así, vienen en los costos indirectos de producción o en los costos de fabricación que son indirectos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que mandamos nosotros contablemente a los costos indirectos? Pues todo aquello que no es posible identificar su relación exacta y directa con un producto. Pero como está adherido a él, entonces lo mandamos como un costo indirecto que sabemos que posteriormente lo vamos a tener que prorratear. Ahí en este tipo de cosas es donde generalmente a veces, digamos, nos encontramos algunos costos que son fijos,
y que se nos ha hecho fácil agregarlos ahí al costo de producción y venta, que no está mal, pero que para el modelo no nos resulta, o sea, no nos funciona. Tenemos que encontrar la manera de separar. Y luego, más que eso, posiblemente ustedes me puedan decir: oiga, pero también están los costos mixtos o los costos semifijos o semivariables. Por supuesto, hay algunos que son semifijos, que son semivariables. ¿Qué significan estos o de dónde generalmente ocurren este tipo de costos? Pues ocurren cuando, digamos, tenemos ciertos costos que van a la producción y que se van incrementando de acuerdo al volumen de producción. Es decir, son costos que no permanecen totalmente fijos independientemente del volumen de producción, sino que a ciertos rangos relevantes pueden ir cambiando. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con este tipo de costos? Bueno, pues es lo que tenemos que hacer es aplicar algunas técnicas como la de el método de mínimos cuadrados que se utiliza para hacer una segmentación, así se llama, segmentación de los costos mixtos, segmentarlos en la parte que es fija y en la parte que es variable. Bueno, pero no es hoy el tema este, es simplemente como el antecedente de lo que tendría que estar viendo. Ahora ya, digamos, pasando muy puntualmente a lo que es el punto 3.1, análisis de la rentabilidad de los productos. Me pregunto algunas preguntas que he escuchado, bueno, pero ¿y es que a qué se refiere? Bueno, precisamente se refiere a analizar los productos de la compañía, cuál es su aportación que hacen a la rentabilidad global de la empresa. Y aquí aparece algo muy interesante, importante, y quiero pensar que la mayoría va a tener un caso similar o va a estar en este escenario, ¿no? Las empresas generalmente no producen un solo producto. Generalmente producen distintos productos, ¿no? Usan su misma tecnología para generar quizás diferentes tamaños, quizás diferentes modelos, quizás diferentes cosas, ¿no? Eso suele ocurrir. Pero lo que tenemos que hacer nosotros aquí en este caso, cuando esto pasa, es tratar de, digamos, agrupar la producción en líneas de productos. Y cuando digo que tratemos de agrupar, es que generalmente las empresas para ciertas líneas de productos ya manejan, digamos, un determinado, como les dijera, pues una aproximación, por así decir, a su precio de venta dependiendo de qué tipo de producto se trata. O sea, ya tienen, las empresas generalmente ya tienen, digamos, es un poco estandarizado de decir: bueno, si voy a generar tantas sillas, bueno, saco mis cuentas así, etcétera, y este es el precio que le voy a dar. Claro, eso es lo que las empresas hacen ahora. Lo que nos toca a nosotros hacer es ver si es que eso es lo correcto o no es lo correcto. Pero en este caso de esta tabla, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Vean ustedes, por ejemplo, que en la fila 1, perdón, el encabezado dice resultado de la mezcla de productos. Y luego empezamos con una fila que se llama ventas. Perdón, antes de ventas, una fila que tiene A, B, C, D. Consideremos A, B, C y D, que eso es el producto A, el B, el C y el D. O que quizás se trata de línea de productos A, línea de productos B, C y D. Quizás. Y antes de continuar, aprovechando ahorita el tema este del A, B, C y D, algo que les quiero recomendar es que siempre codifiquemos la información. ¿A qué me refiero con codificar? A que no hablemos de que si es una fábrica de bicicletas, la bicicleta modelo tal, 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 tal. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque, bueno, tenemos que, digamos, proteger o cuidar la información de las empresas en ese sentido. Entonces no nos vamos a referir al producto tal, tal, que digamos quede totalmente informado y puntualmente informado de qué se trata. Esa sería más bien una información hacia el interior de la empresa. Pero para el tema de los trabajos, lo que sí vamos a hacer es codificar en la medida de lo posible todos los datos de manera que solamente sean, digamos, identificables por ustedes, por su tutor y obviamente por la empresa. Entonces, como tenemos ahí el producto A, B, C y D, y así lo podemos hacer, en el siguiente renglón tenemos las ventas, ¿no? Y en el producto B vamos a suponer que la empresa en este último año, en el año anterior, vendió de ese producto, sus ventas en dinero hubiesen sido 2.000.
y que del producto 3, perdón, del producto B hubiesen sido 3.000, del producto C 4.000 y del producto D 1.000, o de la línea de productos A, B, C y D. Eso generalmente las empresas sí lo debiesen tener, o sea, es de interés para los empresarios saber cuánto vendo de este modelo de producto, cuánto vendo del otro modelo de producto, cuánto vendo del otro, cuánto le hago del otro. O cuánto vendo por líneas de productos, cuánto vendo lo que es aluminio, cuánto vendo lo que es en hierro fundido, cuánto vendo lo que es en otro tipo de material, etcétera. No, eso generalmente sí tenemos. O, por ejemplo, bueno, ahí ya me esperaría que ustedes me digan los casos que pueden llegar a tener. Lo que tenemos encerrado en el círculo, en el producto A, me voy a concentrar ahora ya solamente en ese, porque lo que es a la derecha es lo mismo para todos. Entonces vean que tenemos ventas 2000, que los costos variables identificados de esas ventas del producto A equivalen a 700 y que representan el 35% de las ventas totales o de los ingresos totales que se obtuvieron ese producto. La diferencia nos dio la contribución marginal. Recordarán, ya expliqué antes que no la utilidad bruta, la contribución marginal. Entonces, significa que si hacemos lo mismo para los otros tres tipos de productos, al final tenemos una columna que dice total, que los engloba a todos. Y si hacemos lo mismo para todos, nos vamos a dar cuenta que el porcentaje de costo variables para cada producto es distinto. Es distinto. Es poco probable que podamos encontrar, digamos, que algunos sean iguales, pero puede llegar a ocurrir. En todo caso, si fuera la situación de que tengo cuatro productos y los cuatro manejan el mismo porcentaje de costo variable, ahí no tendría ningún sentido separarlos como A, B, C o D. No tendría ningún caso. Lo que hace que los separemos es el hecho de que tengan costos variables distintos. Eso es lo que ocurre. Luego, una vez que tenemos la contribución marginal para cada tipo de producto, para cada línea de producto, el siguiente renglón que dice participación se refiere a cuál es la participación en los ingresos totales de la empresa que tiene ese producto. ¿Y cómo hacemos esto? Muy sencillo. ¿Cuántos son las ventas? 2.000. ¿Cuál es el total de ventas? El total de todas las ventas de la empresa, 10.000. Así que dividimos 2.000 entre 10.000 y eso me da como resultado 20%. Y lo mismo hacemos con los siguientes. El producto B, 3.000 entre 10.000 es 30% y así sucesivamente. Entonces, esta participación es cómo participa el producto en las ventas y, digamos, en la generación de costos, en la generación de contribución marginal de la empresa. El producto A participa con el 20%. La suma de todas las participaciones de todos los productos siempre debe ser 100%. Y entonces, obviamente, ustedes ya estarán pensando, ¿de qué se trata esto? Se trata de una ponderación. Efectivamente, se trata de una ponderación. Luego veamos que después de participación tenemos los costos fijos totales. Los costos fijos totales, según nuestro modelo anterior, se habían ya sumarizado en 6.000 cuando nosotros ya utilizamos la estructura de costos de contribución marginal o ese modelo. Los costos totales son 6.000. Vean, los costos totales no es que van a ser 6.000 para cada producto, no. Son totales para todos, pero los he puesto ahí en cada una de las columnas porque lo que vamos a hacer es multiplicar el porcentaje de participación por los costos fijos totales. Por ejemplo, en el producto A, 20% por 6.000 es igual a 1.200. CF es costos fijos, son los costos fijos asignados a ese producto. Por lo tanto, ya podemos establecer cuál es la rentabilidad del producto A. Si su contribución marginal es 1.300 y sus costos fijos asignados de acuerdo a su participación en la generación de ingresos de la empresa es 1.200, 1.300 de contribución marginal menos 1.200 de costos fijos asignados, nos queda como utilidad de operación 100. Entonces, ¿cuál fue el análisis de rentabilidad del producto A que genera, digamos, genera 100 en este caso? Pero fíjense bien, todavía no estamos llegando al final, solamente estamos hablando cómo generan rentabilidad los productos de acuerdo a los ingresos que se obtuvieron en el último año del periodo que estemos analizando en comparación con otros productos. Veamos el producto B. El producto B tiene una participación de ingresos de 30%, multiplicado por los 6.000, que son los fijos totales para todos. Los costos fijos asignados son 1.800. 2.100 menos 1.800,
2.100 de contribución marginal menos 1.800 de costos fijos asignados, nos deja una utilidad de operación de 300. Hacemos lo mismo con el producto C o con la línea de producto C y hacemos lo mismo con el D. Noten que en el D, ahí está la cuestión, lo interesante de este tema. ¿Qué es lo que vemos en el producto D? Lo que vemos en el producto D es que sí tiene una contribución marginal, ¿no? 600. Vean, o sea, es importante, ¿no? Es interesante. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que este producto, su aportación a los ingresos es solamente del 10%. Entonces nosotros cuando nosotros multiplicamos el 10% por los costos fijos totales nos da 600, que comparado con su contribución marginal, entonces la rentabilidad del producto D en este ejemplo sería equivalente a cero, ¿no? No está, o sea, ahí bajo este modelo coste volumen de utilidad diríamos, mira, bueno, pues es que este producto participa de tal manera, ¿no? Y de acuerdo a los costos fijos totales distribuidos en forma ponderada, resulta que tenemos una utilidad de operación cero. ¿Qué es lo que hemos hecho básicamente? Pues lo que hemos hecho es hacer el análisis de la rentabilidad de los productos, ¿sí? Basado lógicamente en datos históricos o en datos históricos más que del ejercicio que estemos o del último ejercicio que tengamos disponible. ¿Qué pasará si, bueno, es que no tenía esa información o algo? Yo pensaría que si fue el caso de una empresa que no se tenía por registros, bueno, pues lo primero que debimos haber hecho, ustedes o alguno de ustedes debió haber hecho, pues es darse la tarea de registrar y tener esas variables, cuánto venden, cuántos costos variables, costos marginales, etc. De manera que, miren, el 3.1, análisis de la rentabilidad de los productos. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, pues como base, una tabla de este tipo. Como base una tabla de este tipo, ¿qué tan grande es la tabla? Depende de cuántos productos o líneas de productos tenga la empresa. Voy a hablar un poquito entonces ahora, digamos, cómo conformar una línea de producto. Pongan atención aquí porque eso no es que lo traiga escrito o algo, sino que cómo puedo hacer para agrupar productos en línea, porque imaginemos una empresa que tenga 10 productos distintos. Bueno, yo creo que 10 productos distintos son manejables todavía. O sea, yo manejo ahí 4 como ejemplo, pero obviamente podría manejar los 10 porque es un número manejable, hasta más, hasta 20 quizás. Pero quizás cuando el número de productos se va haciendo cada vez más grande, lo más probable es que existan algunos que pertenecen a ciertos grupos o familias y que van a tener un comportamiento de costos variables similares. Y como ya les dije, ahí no hace falta que los hagamos por separado, porque si el porcentaje de costo variable es el mismo, imaginémonos por ejemplo el producto A, que tiene 35% de costo variable ahí en la tabla, y que yo me encuentro tres productos que los tres se comportan de la misma manera, sus costos variables son 35%. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es que los agrupo como una línea de productos que basado en su porcentaje de costo pertenecen a un mismo grupo o a una misma línea. ¿A qué se debe esto? Que teniendo este costo variable, o sea que sean distintos, tengan un costo variable similar. Bueno, se debe, lo más probable es que se deba a las propias políticas de la empresa, de decir, cuando yo me gaste tal cantidad de dinero en los costos variables, el precio que le voy a asignar va a ser el precio tal. Entonces, esas políticas de identificación de precios a partir de los costos es lo que hace que podamos tener ciertas agrupaciones. Otra manera de hacer una agrupación de línea de productos es, digamos, por tipo de materiales que se utilizan. Y aquí lo que tendríamos que hacer nosotros es algo interesante, pues un trabajo un poco más ampliado, pero lo podemos hacer indiscutiblemente, es que tendríamos que ponderar, ¿no? Es que tendríamos que ponderar esa línea de productos para sacar un solo resultado final, y entonces ese sería la línea de productos A. Veamos esta tabla, dejemos un poquito atrás lo que he explicado esta tabla y pensemos que es una cosa totalmente nueva. E imagínense que los cuatro productos A, B, C y D pertenecen a una misma línea de productos. Los cuatro pertenecen a una misma línea de productos y que tienen costos variables distintos, tal y cual se ve allí, ¿no? Y lo que queremos hacer es que para no tener, digamos, tablas larguísimas de múltiples productos, lo que queremos hacer es agruparlos o ponerlos en todos en un mismo valor.
o en un consolidado, por así decir, ¿cuál sería la columna que nos daría esa línea esa línea de productos o esa familia de productos? Es la columna final donde dice total. Yo tengo los productos A, B, C y D que pertenecen a la misma familia, son de los mismos materiales, etcétera, pero son diferentes tamaños, y como son de diferentes tamaños, pues tienen costos distintos, y como tienen costos distintos, también se venden un poco diferente, pero no quiero poner tantos porque son muchos, mejor los voy a agrupar. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tablita así, similar, hasta donde dice contribución marginal, hasta ahí, ¿no? La participación donde dice abajo, eso no va a ser, hasta donde dice contribución marginal. Y nuestra columna final donde dice total, ese sería la familia o el grupo de productos que están agrupados por tipo, por materiales, etc. De esa manera ya no tendría, digamos, que trabajar la segunda parte, lo que está en el rectángulo grande, de producto por producto, sino que diría, voy a conformar 4 o 5 familias de productos, ¿no? Siguiendo ese mismo ejemplo. Pero lo único que voy a poner va a ser total de la familia A, total de la familia B, total de la familia C. Y esos totales, de ahí en adelante, voy a volver a hacer este mismo modelo. Los costos fijos totales, entonces ya no los voy a hacer producto por producto, sino que los voy a distribuir por familias. Entonces aquí simplemente se trata, digamos, una reiteración de un mismo modelo. Y con eso podemos tener nosotros, digamos, ahí lo que es el tema de la análisis de la rentabilidad de los productos. Ahora bien, eso hemos, digamos, hemos partido ahí a partir de los ingresos históricos o del último periodo que tengamos disponible, o ejercicio que tengamos disponible para poder hacer este tipo de análisis. Es importante que revisemos el tema de los ciclos. ¿A qué me refiero con los ciclos? Bueno, no es muy válido que yo tome un solo mes. Bueno, lo ideal sería que tomara el último año de información que existe de la empresa para poder hacer este análisis de cómo contribuyen cada producto o línea de productos a los ingresos, y por tanto pueda ser la distribución o el porcentaje de participación para que pueda distribuir los costos fijos que estoy estableciendo a partir de ahora. Pero veamos ahora esta tabla que está hecha ya no, digamos, en términos de los ingresos que generaron las familias de productos o los productos, sino quizás pueden ser por productos y que sabemos, identificamos que tienen un precio de venta, y que también ya hemos identificado cuál es su costo variable. Nuevamente veamos en el producto A, si su precio de venta es 20 y su costo variable es 7, que equivale al 35%, entonces la contribución marginal de este producto en individual es de 13 dólares, vamos a suponer. Pero veamos que mantenemos una línea que dice participación, y que es idéntica a la de la tabla anterior, 20%, 30%, 40%, 10%. El producto A participa con el 20%. Si nosotros multiplicamos la contribución marginal de 13 por el 20%, nos va a dar un margen de contribución ponderado, o una contribución marginal ponderada, de 2,6 dólares de ese producto. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros hacemos lo mismo con los 4 productos, 5, 10 o los que la empresa tenga, y luego sumamos el ponderado de todos, lo que vamos a tener es precisamente la contribución marginal ponderada con que la empresa cuenta para realizar sus actividades. Es decir, podría entonces establecer cuál sería un punto de equilibrio o determinar el punto de equilibrio en unidades a partir de que tenga un margen de contribución ponderado. Es posible que pueda hacer un margen de contribución por cada producto, sí lo puedo hacer de uno por uno cuando yo conozco cuáles son los costos fijos que le asigné a cada uno. Voy a regresar al anterior. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los costos fijos que le asigné al producto A? 1200, ¿ya? Entonces, como ya tengo esos costos fijos asignados al producto A, y acá en esta tabla de acá tengo el margen de contribución de ese producto, que es 2,6, ustedes podrían calcular cuál sería la producción y venta de equilibrio que la empresa debería de hacer para no incurrir en pérdidas con este producto. Y así lo podría hacer por cada uno de ellos. Sin embargo, esto no es muy, digamos, no es muy recomendable, o no es que lo debamos hacer de tal manera. Voy a hacer un punto de equilibrio. Le voy a hacer un punto de equilibrio por cada uno de los productos. ¿Por qué no es? Pues por una sencilla razón.
Si la participación de este producto cambia o varía, pues entonces, digamos, esos costos fijos asignados ya no van a ser tales. De manera que deberíamos de estar nosotros estableciendo ahora algo que se pide en el capítulo, en este mismo capítulo 3.1, me parece que en el 3.2, ¿no? ¿Qué es lo que dice en el 3.2? Dice, mira, aplicar el modelo costo-volumen-utilidad en la empresa. Explicar el modelo, aplicar el modelo y definir los supuestos. Creo que antes de aplicar el antes de aplicar el modelo debería de definir los supuestos. ¿Y qué son los supuestos? Bueno, propiamente, uno de los supuestos debería de ser que los porcentajes de participación de los productos en los ingresos de la empresa se van a mantener constantes, o que van a ser así. Que si el producto A participa con el 20%, bueno, pues todo el tiempo va a ser con el 20%. Que si el producto B participa con el 30%, bueno, que todo el tiempo va a ser con el 30%. Entonces, esa variación a la que me refiero anterior, va a ocurrir, claro, por supuesto que va a ocurrir, pero veamos que para nosotros poder plantear un modelo que nos permita hacer un análisis de relaciones de cualquier tipo, en este caso del costo de una utilidad, debemos de partir de supuestos que nos permitan identificar una base a partir de la cual podamos establecer estrategias de qué pasaría si las ventas son mayores, qué pasaría si las ventas fueran por debajo de eso, qué pasaría si los costos variables se modificaran, qué pasaría si los precios de venta se modificaran. Todos esos variables que convergen ahí pueden sufrir, y de hecho van a sufrir variaciones en el transcurso del tiempo, derivado de muchos factores internos y externos, que subieron las materias primas, etcétera. Nosotros estamos conscientes que va a suceder así. Pero para poder establecer nuestro análisis, tenemos que partir de una base y de supuestos, donde los supuestos tengan cierta, digamos, razonabilidad. Es decir, no voy a hacer un análisis con un supuesto distinto de lo que me dicen los datos históricos. Si los datos históricos me dicen que la participación del producto A es 20, del B 30, del C 40 y del D 10, pues ese es el supuesto del que voy a partir. No voy a partir de otro, no los voy a invertir porque se me ocurre cambiarlos. Bueno, lo voy a hacer distinto, mejor le voy a poner 40 al A y le voy a poner 20 al C, nomás para ver qué pasa. Pues no, porque miren, concretamente estos tipos de modelos, sobre todo cuando nosotros hablamos de las proyecciones de ventas, realmente lo que deberíamos de tener es un estudio de mercado bastante serio, bastante profundo, vamos a decir así, que nos permitiera, digamos, poder establecer con la mayor aproximación posible cuánto esperaríamos vender de cada uno. Pero esto, digamos, por ahora no es algo que está a nuestro alcance. Por tanto, lo que hacemos es utilizar información histórica para poder establecer nuestros supuestos del modelo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es una empresa, que está importando la materia prima y luego que de repente aparece una nueva normativa que dice que se van a incrementar los impuestos a las importaciones? Bueno, pues obviamente eso va a modificar el costo variable. Pero eso es, digamos, existe la probabilidad de que eso pueda ocurrir. Mientras tanto, nosotros establecemos un modelo. ¿Y de qué nos va a servir un modelo establecido? Bueno, muy sencillo. Nosotros tenemos un modelo con ciertas bases. Si alguna de las variables cambia, lo que hacemos de inmediato, lo que hace el empresario, lo que hace el contador o quien le esté ayudando con esto, es que inmediatamente ajusta esa variante, la ajusta en el modelo, ¿no? Lo pone ahí. Y reorganiza o vuelve a calcular sus resultados. Eso es lo interesante de un modelo, que podemos nosotros estarlo actualizando en sus variables conforme va transcurriendo el tiempo, conforme van ocurriendo los eventos, para que nos permita ver qué pasó ahora. O sea, ¿qué sucede si, por ejemplo, se aumenta el costo variable del producto D? Pues lógicamente que en función de eso, su contribución marginal va a cambiar, y en función de eso el margen de contribución ponderado también va a cambiar, y en función de eso entonces el punto de equilibrio,
que la empresa necesita también va a cambiar. Entonces, un modelo nos sirve porque nos permite estar ajustando nuestras variables conforme van ocurriendo y nos permite estar alertas o atentos a estos cambios y por tanto tomar decisiones. ¿Qué pasa si fuera al contrario? Que las materias primas bajaran, ¿no? Bueno, pues eso lo que haría es que quizás que al ver que tenemos un margen de contribución mayor, pero sabiendo que estamos en un mercado competitivo, pues probablemente podría pensar que debería de hacer un ajuste en el precio de venta. ¿Por qué? Porque tal vez la competencia lo vaya a hacer, ¿no? Si las materias primas han bajado, pues tal vez la competencia va a bajar los precios y por tanto me puede dejar fuera o quitar participación de mercado si es que yo no hago los ajustes pertinentes. Lógicamente esto requiere también de que, digamos, la sensibilidad que tiene el empresario para estar conociendo cómo u observando cómo se maneja la competencia, cómo están el nivel de ventas, qué están haciendo los demás, etcétera, le permita, digamos, una intuición lo bastante acertada para poder hacer los ajustes que se requieran. Probablemente no sea necesario hacer nada, probablemente no, probablemente digo, bueno, pues qué bueno, porque ahora menos costos de materia prima, más rentabilidad de un producto tal, por tanto voy a alcanzar mi punto de equilibrio mucho más rápido o con menos unidades para vender. Eso ya, digamos, depende o está puesto ahí en la gestión. Verán, en esencia, lo que se pretende es que se deje en las empresas una herramienta que permita orientar o que apoye o fundamente la orientación de las decisiones que toma el dueño de la empresa o el administrador de la empresa. Porque estoy fundamentado en algo que es válido, que está bien calculado y que esté bien demostrado, ¿no? Que esté basado en eso. Y que no se tomen las decisiones, digamos, en forma pues ocurrente o digamos, no tenemos ninguna base para decir por qué este producto deba de costar más o por qué debe costar menos. Simplemente lo vendemos así porque creo que así lo puedo vender o así lo debo de vender. Bueno, pues es general. Típicamente así ocurre, ¿no? Así ocurre sobre todo en las pymes. Pero ahora vamos a hacer una pequeña aportación dejando un modelito así de este tipo. Muy bien. Y lo último que tendríamos que hacer es, como dice ahí, medir los resultados. Es decir, una vez que ya apliqué el modelo con los datos como está la empresa ahora, con sus ingresos, con sus precios de venta, con sus costos, con sus participaciones de mercado, etcétera, bueno, pues lo que tengo que hacer aquí es eso, ponerlo en un modelo de costo, volumen, utilidad. Que ese modelo de costo de volumen no es el anterior era el análisis de la rentabilidad de los productos. El modelo costo, volumen, utilidad es un modelo que lo que busca es establecer cuántas unidades debería de vender para lograr una utilidad deseada, ¿no? Ese es análisis de las relaciones costo, volumen, utilidad. Hace unos instantes me refería yo al punto de equilibrio, cuánto vender para no ganar y perder. Ustedes, contadores, ustedes ya saben que si nosotros tenemos utilidad de operación cero y digamos dejando a un lado que se tenga que pagar interés por cualquier razón, bueno, pues entonces, ahora digamos ya decir que vale aquí la pena decir que en teoría al menos no habría una base gravable por la cual tuviese que pagar un impuesto, ¿no? Obviamente entiendo que las empresas igual tendrán que pagar impuestos por otras razones, ¿no? Pero no por el hecho de haber generado una utilidad. Ese es el punto de equilibrio propiamente. Es decir, punto de equilibrio, la empresa, su contribución marginal es lo suficiente para cubrir todos sus gastos fijos. Pero cuando nosotros hablamos del modelo costo, volumen, utilidad, no nos quedamos hasta ahí, sino que decimos, a ver, tenemos tanto de costos fijos y a eso le tenemos que agregar cuál es la utilidad deseada después de impuestos. Y esa utilidad deseada después de impuestos debe de ser afectada, válgame la expresión, por el factor de impuestos. El porcentaje de impuestos que se paga por las rentas aquí en Ecuador, pues creo que depende de qué tipo de empresa es, si es una empresa individual, si es una empresa societaria, etcétera. Pero digamos, ustedes noten en esa fórmula que tenemos ahí, en esa cuestión que tenemos ahí, que dice utilidad deseada después de impuestos entre, el simbolito que está adelante es un signo de división, entre 1 menos t. Y que este t es
el porcentaje de impuestos que pagaría la empresa dependiendo del rango estimado de utilidades que pudiera tener. Vamos a suponer que sea el 24% o el 22%. Entonces, 1 menos 0.22, si las empresas desean ganar $1,000 o la empresa desea ganar $1,000, pues ese $1,000 lo tengo que dividir entre 1 menos la tasa de impuestos que me toca, ¿no? Y ese resultado lo voy a sumar a los costos fijos, tal y como dice ahí en la parte superior de la fórmula, y todo ese resultado lo voy a dividir entre el margen de contribución, ¿no? ¿Qué me va a dar como resultado? Me va a dar el PU, el punto de equilibrio en unidades. Pero fíjense bien, no es el punto de equilibrio, perdón, el punto de equilibrio en unidades, pero incorporando la utilidad que la empresa desea ganar, ¿no? No solamente el punto de equilibrio para estar en punto muerto, en punto cero, sino que ya se incorpore ahí la utilidad que la empresa desea. Obviamente, este modelo o este análisis de relaciones simplemente me daría cuántas unidades vender. Por tanto, yo lo que podría hacer, ustedes lo que deberán de hacer en todo caso, es hacer un análisis un poquito más amplio. A ver, antes de aquí, lo que sigue es fijación de precios, pero me voy a pasar, permítanme, me voy a pasar acá, ¿no? Vean. Esta tabla que vemos aquí es la misma que ya les participé allá. Esta segunda tabla también es la misma que ya les participé allá, ¿no? Y esta tercera tabla que vemos aquí, ¿sí? Ahí arriba ese punto de equilibrio y a la derecha dice 320. Bien, pues ¿cómo saqué ese punto de equilibrio? Que no es el que incluye las utilidades, porque ese todavía no lo hice, pero sí es el punto de equilibrio en donde diría que los costos, digamos, se cubren los costos totales, ¿no? ¿Cuántas unidades tendría que vender de cada producto A, B, C o D para que en función de eso logre, cubrir los costos fijos? Y vean cómo tengo aquí. Déjenme pongo aquí un círculo. Fíjense en la fila 36 donde dice CM, que es la contribución marginal, las ventas de los costos variables son 6.000. Y los costos fijos totales ya sabíamos que también eran 6.000, ¿no? La parte que tengo aquí abajo de 4.992, eso obviemos por ahora porque eso es incorrecto. Lo que está correcto es esto de aquí de abajo. Pero también vean cómo, de acuerdo a los costos fijos que fueron asignados, los costos fijos que fueron asignados para cada tipo de producto, este tipo de mezcla de productos con punto de equilibrio 320, de acuerdo a su participación, lo que hace, vean lo que hace. Lo que hace es que podemos nosotros ver que puede haber productos, como por ejemplo en el del caso A, que cuando nosotros aplicamos el punto de equilibrio 320, ¿qué ocurre? Si vendo de aquí 64, de aquí vendo 96 del B, del C vendo 128 y del D vendo 32, ¿sí? A ver, no sé, 30, 120, ahí con eso me da los 320. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hago mis cuentas sobre el precio de venta y el costo porcentual que le toca a cada uno, pues aquí sí me quedo en punto de equilibrio porque el total de contribución marginal es 6.000 igual a los costos fijos. Pero ¿qué pasa cuando yo analizo acá abajo? ¿Sí? Cuando yo analizo acá abajo, ¿qué me resulta de acuerdo a sus costos fijos asignados? Vean que en el producto A lo que ocurre es que ahí me queda una pérdida. En el producto B me queda una pérdida y en el producto C me queda una utilidad alta. Y esa utilidad alta me compensa, ¿verdad? Me compensa las pérdidas que tengo en los otros tres productos. De manera que eso hace que salga, digamos, que salga tablas en ese sentido. Este modelo es interesante porque nos permite ver y permite que la administración pueda tomar decisiones respecto a qué tengo que hacer con ciertos productos. ¿Por qué debería de ser que el producto C, con sus utilidades, compense a los otros productos, ¿no? Y muchas veces, digamos, cuando nosotros simplemente calculamos el punto de equilibrio de acuerdo a una contribución marginal promedio, perdón, a un costo variable promedio y una contribución marginal promedio, utilizando el modelo monetario del punto de equilibrio, nos hace que nos diga, bueno, habría que lograr tanto en ventas, en dinero, para estar en punto de equilibrio.
Bueno, eso está muy bien. Hay que lograr tantas metas para estar en punto de equilibrio, pero eso no es justo o no es correcto en términos de que puede ser que la empresa tenga productos que son muy rentables y puede ser que la empresa tenga productos que no son muy rentables o que su contribución es muy escasa y que si sus ventas, digamos, de esos productos bajaran a ciertos niveles, pues entonces en vez de generarnos una utilidad, lo que está haciendo es que se está, digamos, se está consumiendo la utilidad del producto que es más rentable. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de las relaciones del modelo costo-volumen-utilidad y cuando tenemos diferentes productos, la pregunta es cómo vamos a hacer para establecer este modelo costo-volumen-utilidad, sabiendo que al tener productos distintos con contribuciones marginales porcentuales distintas, pero con costos fijos totales o asignados que son más altos que lo que los productos generan, bueno, pues eso no, a lo que nos debe de llevar es una orientación hacia la administración de la empresa sobre qué decisiones se van a tomar al respecto. El modelo en sí no nos va a decir o no le va a decir al empresario qué haga. Lo que hace es que le da información más amplia de cómo se encuentra la composición de sus rendimientos o de su utilidad de operación respecto a diferentes, de este enfoque del análisis costo-volumen-utilidad, y en base a eso, bueno, pues entonces pueda tomar una decisión. ¿Qué les parece que una decisión pueda tomar? Que, bueno, mientras que si las ventas se contraen, es decir, si hay momentos del año en que los productos tales se venden quizás muy poco, bueno, probablemente lo que debería de hacer es tratar de impulsar los productos que se vendan más en vez de estar destinando recursos a aquellos productos que se venden poco. Se venden poco, eso le va a consumir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se lleva una parte de los costos fijos que podrían quizás ser aprovechados para producir más de aquellos que pudieran venderse más. Entonces, ahí es donde empieza, digamos, a hacerse un poco de análisis de lo que se llama el modelo de análisis de sensibilidad. Y que eso les voy a explicar un poco más adelante. Por ahora, para no, digamos, irme muy lejos con el tema del modelo, qué más podemos hacer con él, más bien quisiera hacer un breve espacio para que hagamos, si ustedes tienen preguntas respecto a lo que he explicado, que posiblemente no lo he explicado muy bien, o sea, un poco confuso, pero bueno, precisamente estamos aquí para tratar de aclarar esas confusiones. Así que estoy a sus órdenes para sus preguntas. Bueno, pues si no tenemos preguntas, entonces me da mucho gusto que así sea, porque así nos podemos ir más rápido. ¿Qué es lo que nos falta entonces? A ver, déjeme regreso a la presentación. Acá. Lo que nos falta es el punto 3.3, sobre lo que es la fijación de precios. Existen algunos productos, ¿no? Algunos sectores, algunos productos que tienen precios controlados o que están regulados, o sea, en decretos oficiales, etcétera, etcétera. Entonces, algo que vale la pena hacer es que, para hacer esta cuestión bien, es que necesitamos definir o investigar, según la empresa que estoy interviniendo, qué tipo de productos son e investigar si es que tiene algún tipo de regulación en este sentido. ¿Por qué? Porque si tiene algún tipo de regulación en este sentido, pues entonces la política de fijación de precios ya no tendría sentido, sino que simplemente, o tendría que, digamos, antes de definirla, apegarme a lo que dijese algún decreto por ahí o alguna cuestión de este tipo, ¿no? Ahora bien, en la generalidad, esperaría que para muchos productos no estaríamos padeciendo por eso, sino que a veces más bien, muchos productos más bien son afectados por las barreras arancelarias, que más bien van dirigidas al costo y no tanto a la política de fijación de precios o a la fijación de precios, que en este caso nos referimos a cómo vamos a definir un precio o qué orientación se le va a dar a la empresa sobre la fijación de precios o qué política sigue ahora la empresa y ver si esa política que está siguiendo la empresa de fijación de precios es coherente y congruente con el tema de los costos que se han determinado.
¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si de repente para ciertos volúmenes de producción de un cierto producto, los precios que se han asignado no están logrando que se genere una rentabilidad del producto hacia la empresa, pues probablemente habría que preguntarse si la política de precios que usa la empresa es la adecuada. Pues ahí existen dos maneras. Una es que una vez que se tienen identificados, digamos, los costos y, los costos que se asignan de acuerdo a su participación, se establezcan, digamos, parámetros porcentuales respecto a qué precio deberá de, o qué margen debe de generar, un margen de contribución debe de generar un producto desde su precio de venta con relación a su costo variable. Esa puede ser una. Y la otra que puede ser es, digamos, en el sentido inverso, de que una vez determinado un costo variable y que a ese se le asigne por prorrateo la parte de los costos fijos, sobre eso se asigne un precio de venta. Entonces, son esos dos tipos de esquemas o de políticas que generalmente se usan para fijar precios. Insisto, siempre y cuando estos no estén regulados por algún tipo de decreto o alguna cuestión de cierto tipo. En todo caso, la otra, digamos, el otro regulador de los precios precisamente es el mercado. O sea, cuando nosotros, digamos, nos dedicamos a vender, no sé, aguas embotelladas o alguna cuestión así de ese tipo, pues algo que volteamos a ver es precisamente cuáles son los precios de la competencia. Y luego analizar si es que el mercado está dispuesto a pagar más o cómo ve el mercado el hecho de que tengamos un precio por debajo del que la competencia otorga. En fin, esos ya son temas, este tema de la fijación de precios es un tema meramente administrativo, ¿no? Es meramente, propiamente administrativo, que se va a fundamentar o se va a basar en el análisis de rentabilidad de los productos y en el análisis del modelo de costo de volumen y utilidad que hayan hecho para poderlo definir. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues muy sencillo. Si ya tengo una tabla de modelo de análisis como las que les he mostrado, lo que vamos a hacer entonces es ver qué pasaría si vamos aumentando paulatinamente los precios de venta o qué pasaría si existe la posibilidad de que pueda reducir paulatinamente los costos, ¿no? Y de esa manera podemos ir acercando o aproximando, ese es un análisis de sensibilidad, podemos ir aproximando para ver, ¿es factible que con este producto D, por ejemplo, si le aumento el precio hasta tanto, puede ser competitivo en el mercado o no sería competitivo en el mercado? ¿O hasta cuánto debería de aumentar este producto D en su precio para que me genere una rentabilidad que, de acuerdo a la inversión, de acuerdo a los costos fijos que se le otorgan, sea satisfactoria para la empresa? Bueno, pues es precisamente el trabajo, ¿no? Digamos, aquí no es que tengamos nosotros no vamos a definir una regla de que a los costos tales agreguen los porcentajes tales. Eso no es posible, sino que a través de esta intervención, a través de la conversación con el empresario, con el administrador, a través de mostrarle la información que ustedes han ido generando respecto de los costos, puedan llegar, digamos, al establecimiento de una política de fijación de precios. Y en todo caso, si es que la empresa ya la tiene, por eso ahí en el punto de en medio que dice ahí, contrastar entre el antecedente y el resultado actual. La empresa seguramente ya tiene sus precios de venta, ¿no? Quizás, y muy probablemente para muchos casos, con este análisis de costos y con este modelo que se ha hecho, la empresa resuelva o se entere o se dé cuenta cómo algunos productos no le están ayudando y otros le ayudan, unos le ayudan más que otros. Y quizás le lleve a modificar sus políticas de fijación de precios. Pero sí ya tendrá que ser, digamos, una labor de entrar ahí a discutir un poco con el administrador en ese sentido y que puedan llegar ustedes a tener. ¿Cómo podemos desarrollar ese capítulo 3 de fijación de precios? Bueno, primero, definición de políticas de fijación de precios. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Bueno, vaya a la literatura y explore, hay que leer, ver en qué consisten esos métodos de fijación de precios. Generalmente, cómo son, como yo lo he explicado, pero obviamente necesitamos un referente teórico. Nos vamos a la literatura, leemos a ver cómo se hacen las fijaciones de precios, vamos a algunos libros de mercadeo, de marketing,
y ahí podemos encontrar información, ¿no? En el punto 2, contrastar entre el antecedente, o sea, cómo era antes y cómo es el resultado actual. Aquí ocupamos cómo tenía la empresa antes sus precios y si es que decidió hacer cambios, cómo el modelo influyó en esas decisiones de cambios en los precios, ¿no? Y luego hacer un análisis de las variaciones. Básicamente, entre los dos últimos puntos están correlacionados, o sea, están concatenados entre sí, ¿no? Hago el contraste, vamos a decir un contraste numérico, pero luego después hago un análisis de las variaciones. Y a ese análisis de las variaciones, pues hay que exponer a qué se debieron, por qué se considera, qué es lo que fundamenta que pueda hacer esos cambios en los precios, o qué expectativas se tendrían en esos cambios en los precios, y qué impacto tendrían en todo caso esos cambios en los precios respecto a la rentabilidad de los productos. Y bueno, por último tenemos aquí el punto 3.4, el 3.4, que dice aplicación de métodos algebraicos y gráficos para ilustrar las utilidades operacionales y aplicar y describir el análisis de sensibilidad. Bueno, voy con el primero. Bueno, estos dos métodos, bueno, aquí yo les voy a quedar a deber y voy a tratar de hacer una herramienta paralela para poderles, digamos, explicar detalladamente cómo podemos hacer estos métodos algebraicos y gráficos para ilustrar las utilidades operacionales. Nosotros sabemos que para calcular el punto de equilibrio existe un método gráfico y el método operacional. Existe también un método gráfico para, digamos, determinar y hacer un análisis de la utilidad de acuerdo al modelo de costo, volumen y utilidad. Es algo un poco más, no complejo, sino más, ¿cómo les explicaría? Más maniobrarle por ahí, hacer algunas tablas en Excel y tener un poco de habilidad para poder, digamos, desarrollar algunos gráficos. Yo lo que recomiendo por ahora para ustedes es que intenten por ahí, buscar algunos tutoriales de cómo, o volverse un poco hábiles en cómo manejar los gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión o los gráficos XY, como aparecen en Excel, son los que vamos a utilizar para desarrollar esto. Pero para poder desarrollar estos puntos, primero tenemos que desarrollar los puntos anteriores. Una vez que tengo los puntos anteriores, entonces podemos, con esa información, establecer nuevas tablas o nuevos modelos que nos ayuden. No son nuevas tablas o nuevos modelos, o sea, organizar más bien tablas con los datos organizados de cierta manera que me permita aprovechar la herramienta que me da la hoja de cálculo electrónico y poder hacer algunas gráficas que sean precisas. O sea, eso es importante, que exista precisión en las escalas, etcétera, porque de otra manera no podríamos hacer este tipo de análisis. Y cuando decimos aplicar y describir el análisis de sensibilidad, ya antes había estado comentando que las variantes en los, o los cambios en las variables que intervienen en la determinación del modelo, se puede, digamos, definir como un análisis de sensibilidad. Vamos a suponer que nosotros ya tenemos nuestros costos, nuestro precio de venta, nuestros costos variables, ya los tenemos, ya están definidos. Y hemos definido entonces cuál es la contribución marginal, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer un análisis de sensibilidad? Tomen nota de esto. Vamos a hacer tres modelos, digamos, tres modelos distintos, ¿no? Tres modelos distintos. Uno, con los datos tal cual se definieron, ese es uno. Otro, lo vamos a hacer haciendo una modificación porcentual a los precios de venta, sin modificar los costos variables. Eso va a hacer que se incremente la contribución marginal o que se reduzca la contribución marginal. Y el otro modelo que vamos a hacer es modificando los costos variables y los costos fijos y sin modificar los precios de venta. El análisis de sensibilidad no es otra cosa más que un modelo irlo replicando diferentes ocasiones, y en cada vez que lo replico hago un cambio en una de sus variables, no en todas al mismo tiempo, solo hay un cambio en una de sus variables. ¿A qué nos lleva esto? Esto a lo que nos lleva es a identificar en dónde tiene, en qué parte de la rentabilidad tiene más impacto el cambio en una variable. Por ejemplo,
¿Qué pasaría con la rentabilidad si las materias suben 10%? ¿No? ¿Cuánto va a afectar la rentabilidad? Eso es un análisis de sensibilidad, o sea, pero vamos a decir, sin que haya cambiado los precios de venta. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, por el contrario, si en vez de que suban los costos 10%, más bien los precios de venta, por cuestiones del mercado, tuviesen que bajar 10%? ¿Sería lo mismo? ¿En dónde tenemos mayor impacto? ¿En un incremento en los costos o en una reducción en los precios de venta? Bueno, pues el análisis de sensibilidad justamente es el que nos va a decir a qué es más sensible las utilidades operacionales ante los cambios en las variables que intervienen en el desarrollo del modelo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Bien. Veamos esta tabla, mezcla de contribución marginal por producto, líneas de productos. Ahí tenemos un precio de venta, esto es un ejemplo que yo me inventé, un precio de venta, un costo variable y una contribución marginal, ¿no? Imagínense ustedes que repentinamente todos los productos suban 10%, que el que vale 15 valga 16.50, que el que vale 20 se vaya a 22, que el que vale 40 se vaya a 44 y así, el de 10 a 11. ¿Qué creen que va a pasar ustedes con el margen de contribución ponderado? Bueno, primero, ¿qué creen que va a pasar con el costo marginal? Con la contribución marginal, perdón, que es el tercer renglón. Pues lógicamente se va a aumentar, ¿no? Va a aumentar. ¿Por qué? Pues bueno, porque al aumentar el precio de venta y no cambiar los costos variables, entonces pues la contribución marginal va a aumentar. Por tanto, el margen de contribución ponderado de la fila 25 también va a aumentar. Y por tanto, ¿qué creen que va a pasar con el punto de equilibrio? ¿Voy a necesitar vender 320 unidades en forma combinada para estar en punto de equilibrio? Pues no, voy a tener que vender menos. Ok, ¿qué tanto menos? Calculamos, sabemos cuál es el impacto que tiene en el punto de equilibrio un aumento tal en los precios de venta. Ahora, volvamos a nuestro escenario original, o sea, tal como lo tengo ahí, ¿no? Y ahí ese modelito que hago de incremento en los precios de venta lo guardo, ¿no? Ese es uno de mis modelos, ¿no? De sensibilidad. Vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a hacer una iteración, pero ahora no voy a modificar los precios de venta. Ahora voy a hacer que los costos variables suben 10%. El que dice 5 en el producto A va a ser 5.50, el que dice 6, 6.60 y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar con la contribución marginal de cada uno? Lógicamente va a disminuir. ¿Por qué? Porque si vendo al mismo precio pero los costos han aumentado, pues mi contribución marginal va a disminuir. ¿Qué va a pasar con el margen de contribución ponderado? Pues lógicamente también va a disminuir. ¿Qué va a pasar entonces con el punto de equilibrio? Pues lógicamente que va a aumentar. En vez de necesitar vender 320, voy a tener que vender más para poder lograr cubrir los costos fijos totales. Entonces ahí es donde nosotros nos hacemos una pregunta muy sencilla. ¿Qué tiene más impacto? O sea, análisis de sensibilidad. ¿A qué es más sensible, ¿no? El modelo? ¿A variaciones en los costos variables o a variaciones en los precios de venta? ¿En dónde es más sensible el cambio? ¿Cuándo esas variaciones son iguales para cualquiera de las dos? Precio de venta bajó o subió 10%, costo variable bajó o subió 10%. El cambio fue similar, ¿no? La decisión o el factor que hizo que cambiara afecta, digamos, en forma similar. Pero yo lo que voy a ver es que el cambio en el punto de equilibrio no va a ser igual. En uno me va a afectar más que en otro, ¿no? En uno me va a afectar más que en otro. Entonces, eso es un análisis de sensibilidad. Y puedo hacer un análisis de sensibilidad por todas las variables que yo quiera. Por ejemplo, ¿qué sucede si la administración de la empresa decide incrementar los costos fijos? O por alguna simple razón los costos fijos se incrementan. Imagínense ustedes que la empresa trabaja en un local que es arrendado, que ahora le cobra 5 mil dólares mensuales de renta y que a partir de tal fecha le van a cobrar 6 mil, ¿no? Bueno, ese cambio en los costos fijos asignados o en los costos fijos totales va a hacer que se modifiquen los costos fijos asignados. Y como se modifican los costos fijos asignados, pues lógicamente todo nos va a cambiar. Pero los costos fijos generalmente no los utilizamos, digamos,
no son muy recurrentes en un análisis de sensibilidad porque al ser fijos, pues se entiende que su proyección o su pronóstico ya se hizo en función de lo que se espera, ¿no? En cambio, los otros parece que están, digamos, expuestos más a las variables del mercado. Por ejemplo, los precios de venta, pues obviamente según la competencia, la demanda, etcétera, están más expuestos a cambiar. Los costos de materia prima también, ¿por qué? Porque también son productos, y como son productos y están expuestos a las variaciones de la oferta y la demanda, también puede cambiar. En cambio, los costos fijos pues tienen, digamos, un comportamiento un poco más estable. Y eso sería, digamos, en corto lo que deberíamos de entender como el capítulo 3, lo que tenemos que hacer. Vean ustedes que en esencia no es gran cosa. Lo que sí es importante es que cada empresa tendrá, digamos, una tabla más, se me ocurre pensar, más extensa o más corta dependiendo de cuántos productos maneja y dependiendo de cómo agrupe sus productos. Entonces, eso es lo que va a hacer que aquí tengamos una variante. Por eso, esta charla o esta exposición es un poco de esta manera, donde se requiere más que nada, digamos, primero de la asimilación de cómo lo debo de hacer. ¿Dónde me puedo apoyar? Lógicamente en su texto, la literatura que se les recomendó, la bibliografía que se les sugirió, contabilidad administrativa, ahí hay muchos otros ejemplos de cómo puedo hacer. Este es solamente un ejemplo que yo les pongo, pero en base a eso es lo que tenemos que desarrollar e incorporar. Bueno, pues eso sería todo de mi parte por ahora. Antes creo que ha habido algunas preguntas sobre los temas de los capítulos anteriores. Si ustedes tienen preguntas en ese sentido, también es un momento apropiado para hacerlas y yo estoy dispuesto a ayudarles a contestarlas. Buenas, magíster, buenas noches. Le quería hacer una consulta. En el tema del capítulo 2 tenía yo el inconveniente de que en los indicadores de costos de producción creo que la mayoría de compañeros todavía no estaba entendido bien porque no teníamos mucho conocimiento y literatura en sí de cómo teníamos que aplicar en sí de la empresa. Muy bien, los indicadores de costo de producción, creo que aquí me ha sido, digamos, una omisión de mi parte, déjame ver dónde encuentro. Indicadores de producción. Sí, porque se trata de los. Ahí estamos. Se trata de los indicadores. Los indicadores se refieren a ratios financieros. Los ratios financieros o los indicadores financieros o razones financieras, existen algunos que son puntuales en producción, ¿no? Son puntuales en producción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar en su materia de finanzas 1 o de análisis financiero, identificar esos indicadores de producción que involucran el costo de ventas, involucran la rotación de los productos, involucran también la rotación que tienen o, digamos, la actividad que tiene el ciclo de producción, ¿no? O sea, el tiempo que tarda en salir un producto, etcétera. Entonces, a eso se refiere. ¿Y qué tiene que ver estos indicadores de producción o qué tiene que ver con lo demás, con el modelo costo, volumen, utilidad? Pues mira, tiene que ver porque en el sentido de que de la manera en que está diseñado, vamos a decir, el flujo de producción de la empresa, probablemente con el modelo costo, volumen, utilidad, las empresas puedan, o algunas empresas puedan decidir modificar sus niveles de producción de ciertos productos, y eso va a hacer que también sus ratios financieros de producción cambien. Pero concretamente a eso se refiere. ¿Alguna otra pregunta? Aló, magíster. Sí. Ya, le hago una consultita, verá. Estaba yo con el inconveniente de que, por ejemplo, no sé si es necesario que las empresas tengan balances y estados de resultados. Según como usted nos indica, veo que no es necesario, pero en mi caso, por ejemplo, la empresa no dispone de estados de resultados ni balances porque ellos declaran en cero y hacen semestralmente la declaración. Mi consulta es más bien necesario.
Ya, verás, no es estrictamente necesario que tenga sus estados financieros, no lo es. Sin embargo, aquí nos toca, por ejemplo, para poder hacer cálculos indicadores de producción o de los ratios financieros de producción, bueno, pues eso los tomamos precisamente de los estados financieros, ¿no? O sea, no es que, ¿de dónde los voy a tomar? Bueno, pues la voy a tomar ahí porque en el estado de resultados es donde está el costo de ventas. En el balance general es donde deberían de aparecer los inventarios, donde aparecen los activos productivos, etcétera. Bueno, pues entonces ahí digamos, ahí sí hay un caso de que si no tenemos esa información, pues puede ser que habría que construirla, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de decir, a ver, ocupo el costo de ventas porque es un dato que se ocupa. Bueno, pues tendría que calcular o ver la manera de poder tener el costo de ventas de todo el ciclo de producción o de todo un año. ¿Para qué? Pues para que lo pueda usar el dato, si no, ¿cómo le voy a hacer? Pues, ¿no hay estados financieros? Bueno, pues entonces tal vez toca seguir ahí una metodología. Miren, hay una metodología que se llama contabilidad de un solo paso, ¿no? Se ve chistoso, pero así se llama, contabilidad de un solo paso, ¿no? Afortunadamente, para efectos, digamos, de fiscales y de auditorías y todo eso, no nos sirve. No sirve. Entonces, lo digo porque no nos vayamos a preocupar, porque después los contadores, ¿qué vamos a hacer? Yo también soy contador. Sino que nos sirve para este tipo de esquemas, para cuando nosotros llegamos a una empresa y vemos que no tiene registros contables, pues lo primero que vemos es que hay una cuestión grave ahí de incumplimiento ahí con la normativa, ¿no? Pero bueno, no es nuestro, por ahora no es lo que nos problema que nosotros vamos a ir a afrontar, sino nuestro problema es otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir un mecanismo, digamos, de una especie como de hoja de trabajo, ¿no? Como una hoja larga, así donde tratamos de establecer todas las operaciones, globalizar todas las operaciones, para que rápidamente podamos llegar a tener los estados financieros. Si no, como debiera ser, digamos, en cuanto a nuestros principios contables, o lo que nos dicen las NIF ahora, pero sí tener que poder generar la información que nos permita tener otra información. Entonces, estoy de acuerdo. O sea, no es que los necesite, pero lo ideal sería que estuvieran. Sí. ¿Otra pregunta? Disculpe, tengo una Adelante, pregunta. sí, adelante. La información es del 2014. Solo quiero saber de hasta dónde cogemos la información, de qué meses. Porque como usted me dijo, o sea, para hacer los cálculos necesitamos la información de la producción real. Ajá, pero ¿hasta dónde cogemos, hasta qué mes cogemos la información? Porque si es del 2014, o sea, seguimos en curso, incluso de diciembre. Ajá. De acuerdo. Y no cogemos desde hasta no sé, hasta el mes anterior, tal vez, o hasta dónde. Esa es mi No. pregunta. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Verás, aquí cuando nosotros hablamos aquí digamos, de ciclos, no lo que dice aquí ciclo de producción en el análisis situacional de la empresa, del capítulo 2, sino de que nosotros debemos identificar si es que existe un ciclo de producción y venta porque depende mucho de qué tipo de empresa es. Por ejemplo, para una empresa, si es una empresa agropecuaria, pues debemos identificar lo largo que son sus ciclos o lo corto que son sus ciclos, que no se ajustan precisamente al calendario, ¿no? A un ejercicio fiscal de un año. Pero si son empresas que no tienen este tipo de complicaciones, digamos, empresas que se dedican a fabricar muebles o algún otro tipo de producto que no es perecedero, que no está sujeto, digamos, a estacionalidades climatológicas o ese tipo de cosas, o cualquier otra variable que pueda ser, lo ideal sería tomar la información, digamos, de un año. Si estamos en 2014 y como en 2000, estamos ahorita en diciembre, y si ya tenemos, digamos, la información hasta noviembre, pues tendríamos que tomar nosotros de diciembre del año pasado hasta noviembre de este año. ¿A efecto de qué? A efecto de poder calcular cuál es la participación que tiene un tipo de producto en el total de ingresos que se reciben en un periodo completo. ¿Sí? Eso podría ser. O sea, tampoco en este modelo es que necesitamos necesariamente que vaya del 1 de enero al 31 de diciembre, porque no es para efectos fiscales o no es para otro tipo de efectos. Es simplemente poder encontrar la ciclicidad completa, ¿no? Que nos permita hacer ese análisis.
Ahora pensemos que hay empresas que no trabajan todo el año, que trabajan solamente ciertos meses del año, de tal mes a tal mes, y lo demás no trabajan. O sea, que tal vez trabajan de marzo a agosto y el resto del año no trabajan. Bueno, nuestro ciclo es justamente ese, está bien definido y bien señalado. Entonces, ahí es donde tenemos que localizar nuestros ingresos y cómo participa cada producto con los ingresos que se perciben en un ciclo completo. Entonces, un tanto, digamos, aquí es identificar el ciclo de producción y venta que tiene la empresa, ¿no? Buenas noches. ¿Algo más? Sí. Sí, adelante. Por favor, quisiera que me ayude con el punto 2.4.2, que habla del ciclo de producción. Mi problema se da porque la empresa en la que estoy trabajando es una empresa de turismo que ofrece paquetes. Entonces, ahí estoy un poquito perdida. Bueno, sabes que aquí yo también me voy a poner un poco perdido, te voy a decir por qué. Porque las empresas de turismo son empresas de servicios, no son empresas de manufactura. Entonces, este tipo de modelo este tipo de planteamiento se hizo justo para empresas manufactureras, si mal no recuerdo, como dice arriba, ¿no? En el tema, déjeme regresar. Dice, y su aplicación en la empresa de producción. Entonces, aquí vamos a estar un poquito, digamos, necesitados de ver con el programa. ¿Qué podemos hacer en este caso? Porque no es una empresa de producción, es una empresa de servicios. Entonces, nosotros, recuerden que al inicio de la charla hoy, justamente les decía que siempre en todo momento a lo que nos refiramos va a ser que se trata de empresas de producción. ¿Es posible aplicar, digamos, es posible aplicar un modelo de este tipo a una empresa de servicios, como una empresa turística? Realmente depende qué tipo de empresa turística hace y qué tipo de producto o servicio venda. O sea, ahí tendríamos que, digamos, revisar porque ¿dónde están los costos, digamos, los costos variables de un producto? Bueno, pues habría que identificarlos ahí en una manera un poco diferenciada de lo que hemos estado manejando hasta ahora. Yo creo que lo primero sería que vea con la coordinación del programa, o sea, qué se va a hacer en este caso, ¿no? Disculpe, o sea, ¿tendría que volver a rectificar la empresa? O bueno, porque esta empresa se dedica, sí, obviamente al turismo, pero tiene un hotel en la Reserva Nacional de Cuyabeno, entonces sí tiene un proceso de producción al prestar este servicio para los turistas extranjeros. ¿Y qué es lo que produce? Bueno, se presta el servicio tanto de hospedaje, de alimentación, guía de turismo y todo lo que implica la visita a la Amazonía. Bueno, justamente verá que aquí, por el dominio que tienen las actividades principales de la empresa, vamos a considerar que es una empresa de servicios, no es una empresa manufacturera o una empresa de producción. Entonces, eso es precisamente lo que nos causa este conflicto. Yo no sé si el concepto de producción como tal, digamos, está entendido como que los servicios también se producen, ¿no? Pero convencionalmente no es así, o sea, las empresas se separan entre empresas de producción y empresas de servicio. Incluso las empresas comercializadoras están más, en algún caso están más del lado de las empresas de servicios, porque es un servicio de comprar y llevarle productos a un cliente, pero no, que no los fabrica, simplemente le da el servicio de traerlos y vendérselos, que de una empresa de producción o manufacturera. ¿Qué le parece si dejamos, digamos, a que le consulte con quien coordina el programa en este caso, para que le dé una orientación al respecto? Porque en caso de que fuese, digamos, que la respuesta de que debiese trabajar en el mismo sentido, ahí sí, lo que va a ocurrir es que tendremos que manejar o tenemos que trabajar, digamos, un esquema de clasificación y segmentación de costos un tanto distinto. Eso es lo que pasaría. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, magistrado, por favor.
Del punto número 2, del 2.4.1, estructura de costos. ¿Me podría dar un esquema más claro de cómo conformarlo? A la estructura de costos. Claro. Mira, cuando nosotros, el concepto de estructura, déjame ver si está aquí, estructura de costos, se refiere a cuál es, digamos, la orientación que sigue la empresa respecto a la manera de manejar sus costos. Quiero tenerlo a la vista nada más para que sepamos que estamos hablando de eso. Ya. A ver, es el número... El punto 2.4 se denomina análisis de costos de producción y venta. Y el 2.4.1 es estructura de costos. Mira, le voy a tratar de poner en un ejemplo. En ocasiones, o en muchas ocasiones, las empresas pueden optar por una estructura de costos más cargada hacia los costos fijos que hacia los costos variables. Entonces, o viceversa, más hacia los costos variables que hacia los costos fijos. ¿Dónde se da esto? Esto se da dependiendo del nivel tecnológico que una empresa utiliza. Vamos a suponer que, digamos, es una empresa que compite con un cierto producto, digamos, no sé, algún producto de madera, ¿no? Que implique, bueno, de madera no, porque eso como es un poco antiecológico, ¿no? Pero algún tipo de producto donde la decisión sea si trabajo más con mano de obra, ¿verdad? Y uso una tecnología no muy desarrollada, o trabajo más con maquinaria que me va a ayudar a, digamos, a depender menos de la mano de obra, ¿no? Ahorita si me acuerdo de algún tipo de producto, si no ustedes se acuerdan, ustedes me ayudan. Pero a veces pasa ese tipo de cosas. Entonces, esa hace que la estructura de costos sea distinta. Una empresa que decide trabajar con maquinaria, que digamos que es menos avanzada o que no... o que le va a obligar a depender para hacer ciertos procesos de más mano de obra, tiene un cierto tipo de estructura de costos, porque la mano de obra siempre va a ser variable, siempre se va a considerar variable. Por tanto, su estructura de costos es que va a tener más costos variables que costos fijos. O si no es que sean más variables que fijos, pero sí va a tender a que se abulte, por así decir, sus costos variables respecto de sus costos fijos, pero derivado de que usa más mano de obra. La otra es al contrario, que una empresa hace el mismo producto que la otra, pero lo hace con una estructura distinta. Utiliza maquinaria o tecnología más desarrollada, y esa tecnología más desarrollada hace que dependa menos de la mano de obra. Esta empresa va a tener más costos fijos que la otra y menos costos variables que la otra. ¿Por qué? Por la estructura, digamos, que maneja, o por el proceso de producción que maneja. Pero para ser más, digamos, más acotados en este tema de la estructura de costos, es simplemente identificar ahí, en su estructura de costos, cuáles son sus costos variables, cuáles son sus costos fijos y en qué porcentaje de costos variables, fijos y semifijos, semivariables, se conforma, digamos, el costo total de la empresa. Eso es. Entonces, estructura de costos es... ¿qué porcentaje son variables, qué costos son fijos? Y los que son semivariables, pues deberíamos de segmentarlos para tenerlos separados, ¿no? Ahora, para desarrollar, digamos, teóricamente, por así decir, este punto, el 2.4.1, es que no me acordé. Para desarrollar teóricamente este punto 2.4.1, lo que sí podemos hacer es tratar de, digamos, ampliar esto que les acabo de explicar. Resulta un poco, digamos, es simple que solamente ponemos 2.41. La empresa tiene tanto de fijos y tantos de variables, no, sino que basados en la literatura, basados en el concepto de lo que es estructura de costo, expliquemos un poco cómo se genera este tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le da más ventajas o en qué momento le da más ventajas a una empresa tener más costos variables que fijos? ¿Y en qué momentos, ¿no?, es más conveniente para una empresa tener menos variables y más fijos? Eso es una, digamos, es una relación bien interesante. Ustedes seguramente por algún momento pasaron por ahí por el tema de la palanca operativa. Y la palanca operativa lo que nos dice es que a mayores costos fijos, ¿no?, las variaciones en las ventas producen, si son hacia la alza,
hacen que se multipliquen las utilidades significativamente, pero si son hacia la baja, castiga tremendamente a las empresas con las pérdidas y viceversa. Cuando yo tengo menos costos fijos y más costos variables, variables entienda que voy a tener variables si vendo y si no vendo no los tengo, entonces mis costos fijos al ser bajitos, ¿no? Al ser bajitos no me afecta mucho cuando las ventas bajan. Pero en cambio, cuando las ventas suben o cuando la economía se está expandiendo, me afecta, no me afecta tan significativamente el hecho de que tenga una estructura de mayores costos variables. ¿Por qué? Porque mis resultados, digamos, mis márgenes de rendimiento que se pueden incrementar van a ser muy poquitos. ¿Derivado de qué? Derivado de la estructura de costos. Entonces, los gastos fijos es algo bien importante. Si la economía se expande y las posibilidades de vender más son muy buenas, me va a ayudar mucho tener más costos fijos y menos costos variables. Y va a afectar a la otra, ¿no? Pero si por el contrario la economía se contrae, existen factores externos, la economía empieza a reducirse, las ventas empiezan a bajar, eso favorece más o está más del lado de una empresa que tiene una estructura de costos fijos más pequeñita, le afecta menos. Bien, ese sería, digamos, de alguna manera lo que deberíamos de aportar ahí en lo que se refiere a la estructura de costos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no tienen otra pregunta, si tienen una preguntita por ahí en algún centro, levanten la mano para que desde aquí los vemos. Y si ya no tienen más preguntas, incluso si lo que les expliqué de los modelos de las tablas les parece que está un poco no muy claro, un poco confuso, pues ténganse, siéntense toda la libertad de decir. Estimado Doc, doctor, sí, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, queremos que por favor nos facilite las tablitas del Excel para ver si no nosotros los analizamos una vez leyendo, para ver si nos basamos también en esas. Los ejemplos que usted nos ha dado están bonitos, sí los entendimos, pero queremos analizarlos más detenidamente en nuestros hogares. ¿Qué tal si nos facilita también esas tablas? Ya, yo ya le hago llegar. Claro, yo ya le hago llegar a la coordinadora del programa para que a su vez luego ya les distribuya a todos, ¿no? De todas maneras, además de eso, pues simplemente les recomiendo que vayan a la bibliografía recomendada, vean ese modelo, vean otros ejemplos, porque digamos que es un ejemplo simple, vean otros ejemplos también de cómo puedo desarrollar o cómo puedo hacer, y seguramente que mientras más, digamos, nos pongamos a trabajar. Miren, aquí, si se fijan, ya es una cuestión bien más numérica, ¿no? O sea, más también de tener, de desarrollar, digamos, cada uno desarrollar su propia idea de cómo le puedo plantear, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? O sea, ¿pueden usar esos modelos? Por supuesto que lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿sí? no hay problema. Pero como les digo, dependerá de cada empresa, quizás, si ese es el modelo que me funciona. ¿Qué tal si es una empresa de un solo producto? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues más sencillo que tengo que hacer, porque lo único que ocuparía sería la última columna. O sea, me olvido de sumar y de ponderar y todo. Agarro una sola y punto. Pues qué bonito ahí, ¿no? Pero lo más probable es que no sea así. Lo más probable es que sí se tengan los productos, y en ese sentido, pues ocupamos sí, ampliar el modelo o reducir el modelo, dependiendo de la necesidad de cada quien. Ya les comparto con mucho gusto. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, yo me imagino que a lo mejor están así aquí como yo, ¿no? Ya esperando para irnos a la novena, a comer un tamalito con café y eso, porque ya es un poco tardecito, ya no se hace necesario hacer. Entonces aprovecho esta ocasión, este momento para desearles, si es que no nos vemos antes desearles que pasen una feliz Navidad, que lo pasen muy grato en compañía de su familia, de sus seres queridos. Pues que trabajen mucho con este modelo, porque yo soy una persona que digo siempre que mientras tenemos algo que hacer y en qué estar ocupados, eso es bueno, es bueno. Nos debemos preocupar cuando ya llegue el momento que no sepamos algo que tengamos que hacer. Muy bien, bueno, pues entonces con este mensaje me despido y quedo a sus órdenes para cualquier otra cosa a través de la coordinadora del proyecto, a través de la coordinadora de su titulación, y les agradezco nuevamente su presencia aquí conmigo. Buenas noches.